los principios de azul, bueno, de azul y verde, y son sinónimos de catarata y hipoquimia, que antes les decían que era curar, y el glaucoma es una catarata verdicular, ¿verdad? Que muchas veces, esto lo relacionaba mucho con los bebés que tenían glaucoma congénito. Si ustedes han visto fotos o han visto un paciente que tiene glaucoma congénito, son niños que tienen ojos muy grandes y a veces se ponen como azules. Es precisamente porque son niños que nacen con la presión intraocular tan alta y que no tiene hacia dónde derivarse, y los ojos crecen mucho y cambian un poquito de color, entonces el ojo se ve como azul. Y bueno, el glaucoma agudo, que desde tiempos inmemorables se ha tenido por la clínica, precisamente en la clínica tan aparatosa que tiene un paciente que tiene un cierre angular. ¿No es así? La epidemiología es generalmente más infrecuente que en glaucoma primario ángulo abierto. Tiende a ser un poco más frecuente en pacientes asiáticos. En Asia sí es un problema muy importante de salud pública, el glaucoma de ángulo cerrado. ¿Verdad? Siguiente, por favor. Los factores predisponentes, y principalmente es algo anatómico. Ya les decía yo que el hecho de que se llame glaucoma de ángulo cerrado es precisamente porque está cerrado el ángulo. Es algo muy, muy mecánico. ¿Y qué factores me van a predisponerlo? Pues que tengamos una longitud axial pequeña. Ya vimos que pues, todo tiene que ser como el esquema que veíamos nosotros de la circulación del humor acuoso. Si nosotros tenemos un ojo que es muy pequeño, pues ese mecanismo del drenaje también va a ser pequeñito. Entonces, ojos que tienen ojos pequeños, pues es que tienen hipermetropía, tienen más factores de riesgo para un glaucoma de ángulo estrecho, un menor radio de la curvatura corneal, una cámara anterior que una profundidad pequeñita y un cristalino que sea muy grueso. Todo esto obviamente va a repercutir en qué tanto puede drenar o no a través de nuestro sistema normal de drenaje. La siguiente. Pues otra vez la clásica imagen, ¿no? Les decía de la importancia del ángulo. Nosotros, a través de la conducción de los cuerpos ciliares, producimos el humor acuoso. El humor acuoso avanza. Este es el cristalino. Es importante también porque podemos tener glaucoma en ángulo cerrado asociado al cristalino. Cuando el cristalino es una catarata muy grande, pues es una catarata que crece tanto que me va a tapar esta vía, ¿no? Entonces pasa por aquí, a través de la cámara, hacia la cámara anterior del ojo, y de aquí se drena a este ángulo, precisamente este una parte de aquí, a través del canal de Schlemm, a través del trabéculo, y ya de ahí a la circulación sistémica. La siguiente. Cuando tenemos un ángulo muy estrecho, lo que sucede es esto, precisamente porque tenemos estructuras distintas. Tenemos un ojo que es muy pequeño, o tenemos un cristalino que es muy grande, o tenemos simple y sencillamente una disposición anatómica distinta de nuestro iris. Entonces, pues precisamente aquí va a ser más difícil que el humor acuoso se pueda drenar, ¿no? Si se dan cuenta, pueden empezar a aprender. Vean la comparación entre esta, que es una puerta de entrada grande a la liberación del humor acuoso, hacia la siguiente, a esto, que ya es un ángulo completamente estrecho y por donde el humor acuoso muy difícilmente va a poder circular. A la siguiente. Allá, lo que es completamente un cierre angular, ¿no? Pues aquí está completamente cerrada la vía de liberación. No necesariamente va a ser en todos los 360 grados del ojo, pero generalmente, y cuando son cuestiones anatómicas, así es. Generalmente son ángulos que están ya cerrados, y aquí precisamente lo que sucede es que no se puede drenar el humor acuoso. El humor acuoso se acumula y genera que suba la presión intraocular, y la presión intraocular genera daño en la parte de abajo del nervio óptico. Y hay algo que se llama iscató, que también es un tipo de ángulo cerrado, pero precisamente, si se dan cuenta, no es que el ángulo esté ni menor ni mal, es simple y sencillamente que tenemos un iris con una conformación distinta, un iris grueso, un iris choncho, y lo que hace pues, es que aunque el ángulo está normal, si fuera un ángulo normalito, si fuera un iris normalito, pues no tendríamos problema, pero como es un ángulo, un iris de una conformación muy distinta, lo que se está generando es que este ángulo está completamente cerrado, se llama iris plató. Entonces hay factores fisiológicos, el bloqueo pupilar relativo, que es la diferencia de las presiones entre la cámara anterior y la cámara posterior del ojo, depende de la rigidez y el tamaño pupilar, y nuestro tamaño pupilar generalmente es entre 3 y 4.5 milímetros. Es generalmente cuando tenemos al paciente en midriasis tiene a haber más problema de ángulo cerrado. Si ustedes se ponen a ver, a lo mejor en las guías, cuando les presentan un caso de ángulo cerrado, realmente el caso empieza con un paciente de edad, generalmente, que va saliendo del cine, que va saliendo en la noche de su casa, porque precisamente estas alteraciones a nivel de la miosis o midriasis pupilar generan estas alteraciones, y es cuando los pacientes se bloquean, que tienen un bloqueo pupilar. Entonces,
estas alteraciones en el iris, al momento de que se abre o se cierra, nos generan alteraciones en lo que les platicaba hace rato. El iris favorece que ese ángulo, que ya de por sí es muy estrecho, se termine de cerrar. Entonces, el típico paciente, en el caso clínico, que va saliendo del cine o va saliendo de su casa en la noche y empieza con dolor de cabeza intenso, dolor de cabeza que realmente se irradia del ojo hacia la parte posterior de la nuca, con fotofobia, dolor, baja visual, y cuando al momento de revisarlo, pues realmente es un paciente que tiene un bloqueo. ¿Más al siguiente? Bueno, tal vez el mismo. ¿Al siguiente, por favor? Entonces, la percepción clínica realmente es algo que puede ser tanto latente como subagudo o intermitente, agudo o crónico. Quizá lo más frecuente es que sea algo latente o subagudo. Realmente nosotros vemos al paciente que tiene un glaucoma de ángulo cerrado y no siempre llegan bloqueados. Son pacientes que tienen bloqueos intermitentes. Se bloquean, luego se vuelven a abrir, se bloquean y luego se vuelven a abrir. O sea, el paciente va teniendo daño y daño y daño cada vez que se bloquea, pero no siempre es un glaucoma agudo, fuerte, como realmente lo ponen en los exámenes, pero así lo ponen. Es, obviamente ya es cuando es agudo. Y crónico, simple y sencillamente, es que es un ángulo que generalmente es muy estrecho o un ángulo semicerrado, y eso pues, obviamente genera un daño crónico y nunca va a dar sintomatología tampoco para el paciente. ¿Van al siguiente, por favor? Los síntomas importantes: dolor, una respuesta vagal importante, hidropsias y pérdida de visual. Esto no tengo ni idea de qué es eso. Entonces generalmente se pone como un dolor intenso y llega el paciente vomitando, con náusea. Les decía yo que es un dolor que empieza desde ubicado en el globo ocular y se irradia hacia la parte posterior de la nuca, y generalmente es un dolor muy muy intenso. ¿Más al siguiente? Signos, pues obviamente en el momento ya de revisarlo vemos la presión alta, vemos edema en la córnea. Les decía yo que cuando las presiones son pacientes, cuando se bloquean, que llegan a tener presiones, yo les decía que normalmente la presión normal es de 20, llegan a tener presiones de 60, 70 milímetros de mercurio. Entonces, esto en realidad, y yo creo que mucho de por lo que les gusta ponerlos en los exámenes, porque es una urgencia oftalmológica. Si al paciente no le bajamos la presión de forma rápida, presiones tan altas, el daño ese que yo les platicaba en el nervio óptico es aceleradísimo. O sea, es cuestión de si el paciente se trata en uno o dos días, el paciente se queda ciego. Entonces, es tanta la presión alta en el ojo que precisamente tenemos edema en la córnea, tenemos inyección a nivel de la conjuntiva, tenemos una pupila que realmente está aréfléctica en midriasis, es decir, la pupila es estática, podemos tener reacción en la cámara anterior del ojo con células, con inflamación, porque es un cuadro muy agudo, es un cuadro muy inflamatorio. Atrofia del iris, cuando es algo ya que ya lleva a horas. Sinequias posteriores, esto nada más es que el iris está tan inflamado que se empieza a pegar a la parte de atrás, a la parte cristalina. La siguiente, por favor. Ya tenemos al paciente así, es tal el grado de presión adentro del ojo, se dan cuenta como la córnea ya no es tan transparente, ya es una córnea que está opaca, porque precisamente la presión es tal que no deja que la bomba del endotelio funcione de forma normal, es una pupila que está en midriasis, realmente en midriasis media, tenemos una reacción conjuntival muy importante, el ojo rojo importante, con dolor, es un cuadro agudo así, pero la siguiente, por favor. Diagnóstico diferencial, obviamente un tipo de cosas que nos generan aumento en la presión intraocular, como el glaucoma neovascular, la crisis glaucomatosiclítica, glaucoma facultativo glaucomórfico, o tengo el cuerpo ciliar que también puede llegar a generar ciegas angulares. El tratamiento inicial, hoy por hoy, es con osmóticos. Aquí es un poquito controversial, porque todavía en algunas guías les ponen osmóticos orales. Yo les diría, más bien osmótico sirve, vamos a dejarlo osmótico sistémico, ¿no? Y hoy por hoy el tratamiento inicial o ideal es el manitol. Si obviamente tenemos que tener específico cuidado en pacientes con diabetes que pueden tener insuficiencia renal, ligeramente las dosis es de 1 o 2 gramos por kilo, en solución del 50%. Y el efecto máximo generalmente nos dura las primeras 1, 2 o 3 horas. O sea, si ustedes llegan o tienen un cuadro clínico de un paciente que tiene toda la ficha de un glaucoma de ángulo cerrado, lo que tienen que hacer es bajar la presión del ojo de forma abrupta y rápida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con osmótico, ¿sí? Con manitol principal. O sea, el tratamiento de presión yo lo podría con manitol. Aquí este es el más indicado, el tratamiento IV. Vamos a acabar los osmóticos sistémicos, pero hoy por hoy lo que más nos va a servir es el tratamiento intravenoso. Y obviamente lo que les decía, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con pacientes que son diabéticos y que son insuficientes renales. A veces no se les puede pasar manitol, a veces tienen que hacer ajustes de la dosis
Y recordar que el manitol no es inocuo, no se puede tener riesgo cardiovascular. A veces quizá lo que más les encanta preguntar los exámenes de factores adversos del manitol, hemorragia sobrealveolar, ¿sí? Es rarísimo, pero está documentado y eso es lo que tenemos que tener en mente. Nada, siguiente, por favor. Otras formas importantes de bajar la presión son los inhibidores de la anhidrasa carbónica con la acetazolamida. Las dosis generalmente son de 500 miligramos vía oral o en bolo, y generalmente ya las dosis de mantenimiento son de 250 miligramos cada 6 a 8 horas. Y tópicos, también utilizamos los mismos inhibidores de la anhidrasa carbónica porque generalmente nos generan pocos efectos adversos, y los medicamentos son estos, dosulamida y diazolamida. Aquí los medicamentos tópicos no es lo mismo en un paciente que tiene ángulo cerrado. Los de primera elección, ahí sí, los de primera elección. Fuera de estos, ya cuando es un poco agudo, tenemos que bajar la presión rápido. Entonces ahí sí, los osmóticos y la acetazolamida. En glaucoma de ángulo cerrado, es más de primera elección los beta-bloqueadores. Los análogos de las prostaglandinas no. Ustedes recordarán que las prostaglandinas tienen importancia en la vía inflamatoria. Entonces los análogos de prostaglandinas son muy inflamatorios en el ojo. Incluso nosotros los suspendemos antes de meter a un paciente a cirugía. O sea, en un paciente que tiene algo agudo, que tiene algo que nosotros no queremos generar más inflamación, no queremos darle un grado de prostaglandinas. Pues ahí sí, tratamiento tópico de primera elección en el paciente de ángulo cerrado, quizás sería solo un beta bloqueador. ¿Sí? ¿Dónde siguiente? Entonces, bueno, aquí está. Amióticos, esto ya es más anecdótico, ya que se nos utiliza la tiamina, quizás para este tipo de pacientes, ¿no? Beta bloqueadores, timolol. En un principio pues hay que impregnarlo, porque a pesar de que la dosis del timolol es cada 12 horas, pues en un paciente que quieres bajar la presión más rápido, entonces pues sí puedes llegar a generar como una especie de impregnación para que se ponga la siguiente, por favor. Cuando un paciente ya le pasaste una carga manitol, ya le diste citosolamida oral, ya le dejaste su betabloqueador tópico y la presión no le baja, está indicado hacer hidrotomía. Aquí es distinto el tratamiento láser que el glaucoma de ángulo abierto. Aquí tenemos una alteración a nivel mecánica. Ese flujo normal no está funcionando. Entonces, lo que hacemos con la iridotomía es simple y sencillamente dar disparos de láser en el iris para hacer unas ventanas. Para que precisamente si tenemos una pupila que está abierta, que está bloqueada, no tenemos un flujo adecuado, a través de unas pequeñas ventanitas que se generan en el iris, en la iridotomía, podemos generar el flujo normal o regresar el flujo normal del humor acuoso al ojo. Generalmente lo hacemos con el láser argono. Por el plastía es un tratamiento quirúrgico, que es el caso de que la hidrotomía no funcione, que también es importante. Y es esto, se dan cuenta aquí en esta foto, bueno, es un iris azul, pero bueno, lo que hacemos es precisamente así, dar disparos de láser al iris hasta al punto de que literalmente atravesemos el iris. Entonces, el humor acuoso que generalmente está atorado en la parte de atrás, que no puede pasar, pues ya lo que sucede es que ya puede pasar a través de esta ventanita y continuar con el flujo relativamente normal. Hay distintos tipos de ángulo cerrado, ¿no? Quizá no es el objetivo de lo que ustedes deben saber, pero no siempre está indicado la hidrotomía. Si es un tratamiento láser de primera elección, hoy por hoy la mayor parte de los casos. ¿Verdad que sí? Y eso es lo que les decía, no todos los pacientes con glaucoma de ángulo cerrado se presentan de forma aguda y súbita. Hay pacientes que son glaucomas que son más intermitentes, o que son pacientes que a lo largo de mucho tiempo han tenido dolores de cabeza, algo de colores. Realmente esos cambios de luces son los que nos generan cambios más importantes y disminuye el grado de sueño precisamente porque tenemos miosis. Y pues es una enfermedad que muchas veces no se detecta, y pues precisamente también dentro de nuestra revisión que nosotros hacemos en todos los pacientes mayores de 40 años, revisamos el ángulo iridocorneal para ver si el paciente tiene predisposición a tener un ángulo cerrado. A ver si me equivoco. Y lo del bisfenol, pues ya voy a poner. Y es lo último, ¿no? ¿Cuántos? Bueno, lo que tenemos nada más es lo que yo les decía, ¿no? O sea, cuando tenemos pacientes que tienen longitudes axiales muy pequeñitas, pacientes hipermétropes, el anoftalmos es como el extremo, es un ojo que es muy pequeño, realmente una longitud axial abajo de 20, acuérdense que lo normal es 24, es una longitud axial muy pequeña, que puede tener el cristalino normal, pero el simple y sencillo hecho de que tenga un ojo tan pequeño, nos predispone a tener más ángulo cerrado. Vamos a la siguiente.
Y pues, el tratamiento inicialmente es con láser, con iridotomía, si no bajo la presión. Después podemos hacer iridoplastia, que es un tipo de láser. Son fotos de iridoplastia, que lo que hacemos es precisamente. Sí, esto es más para pacientes, por ejemplo, con iris plató. ¿Ustedes se acuerdan del dibujo que les puse de iris plató, que es un iris choncho, que es un iris que está abultado? Lo que hacemos con la iridoplastia con argón es quemar la periferia del iris. Lo que hacemos precisamente al quemarla es hacer que el iris se relaje, hacemos un iris un poquito más laxo y que ya no nos estorbe a nuestro ángulo corneal y permita el flujo del mucoacoso. O bien ya cuando el paciente no incluso con láser no cede, a lo mejor necesitamos sí, ¿no?, que haya otra vez trabeculoplastia o bien una válvula. La siguiente. Y esto es todo. ¿Dudas de glaucoma ángulo cerrado? En general, si nos ponen un caso clínico en el examen oftalmo, estoy casi seguro que van a poner algo de ángulo cerrado, es muy muy frecuente. Entonces, acordarse del cuadro clínico, generalmente no le buscan más para hacer exámenes. Pacientes con viejitos que salen en la noche de su casa, que salen del cine, que empiezan con dolor súbito, dolor de cabeza, pérdida de visión, dolor que se irradia del nuevo ocular hacia la parte de atrás del ojo, y que llegan y en el momento de revisarlos, a lo mejor ahí se queda el caso clínico, a lo mejor les dicen que tienen la presión muy alta. Entonces es un bloqueo, es un paciente que tiene un glaucoma de ángulo cerrado agudo, es un paciente que tiene que bajar la presión de forma rápida. El tratamiento inicial es con manitol, osmóticos generalmente, acetazolamida oral y metrabloqueador tópico. Y si la presión no baja pronto, iridotomía, ¿sale? Y después cirugía. Sí. ¿En cuánto tiempo se debe reevaluar para ver si ya bajó? ¿Cuánto es pronto? La presión debe bajar en el transcurso de 1 o 2 horas. Okay. O sea, es un paciente que tienes que tener ahí y le puedes tomar la presión y si no baja, resuelve de otra forma. ¿Qué luego pone sería así? No, pues al cabo de 4 horas no ha bajado, ¿qué tratamiento? Quizá debe. Lapso inicial 2 horas, es okay. Como el tope, okay. No le pasa más tiempo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Igual si se acuerdan ahorita de surgió una duda.